Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society Capítulo Mexicano, y estamos en otra sesión de Futureando entre Amigos. En esta ocasión va a ser una sesión distinta, por lo menos así lo preveo y lo siento, porque vamos a tener un tema muy interesante desde un enfoque distinto que he titulado Todos somos agua, hablar de los futuros del agua. Y tenemos para ello dos ponentes muy interesantes que desde, si vieron, por supuesto, el banner, se darán cuenta de que desde ahí empieza lo distinto. Son Pablo Vázquez y Gerardo de la Madrid. Bienvenidos, mucho gusto en saludarlos. Pablo Vázquez viene del mundo empresarial. Sin embargo, aquí dice que es activista y catalizador. Un cambio. Pablo, cuéntanos, ¿por qué eres activista y catalizador del tema del agua? Gracias, Ramón, y bueno, buenas tardes, Gerardo. Gracias a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de este webinar, que me enorgullece mucho gusto, la verdad, que me hayan tenido la consideración de invitarme, por la humildad por donde me veo parado. Y como dice Ramón, sí, mi vida, toda mi vida fue realmente corporativa. Sí, a lo mejor desde pequeño, con una inquietud muy grande al mar, a las montañas. En algún tiempo puedo decirte que a lo mejor me llamaba la atención, según esto, el tema de la cacería, y me di cuenta muy rápido, es más, en la primera cacería, que no era mi tema, no era matar animales, mi tema era la fogata, ver los hongos, estar en la naturaleza, etcétera, etcétera, o ver a los animales, o bucear y verlos en su ambiente natural y respetarlos como tal. Y muchos años después, la verdad, te puedo decir que yo me empecé a meter más fuerte en todo este tema, que se le llama activismo, aunque yo tengo un arcoíris de posibilidades en el tema de activismo, ¿no? Creo que dependiendo del país y de la manera en la que quieras llamar la atención muchas veces, o la manera que quieras dejar un mensaje, lo veo mucho más claro platicando con gentes como ustedes que saliendo a Reforma como activista a pintar el ángel de la independencia, ¿no? Pues sí, es un tema de activismo, porque realmente el tema de meterme, el tema de leer, de culturizarme y de entender que no hay un planeta B, que de entender que tengo hijos y que ese futuro está, como me decían a mí de pequeño en la escuela, ¿no? El futuro de México está en sus manos, pues ya se nos fue. Creo que hoy la mayoría de mis actos trato y pretendo, por lo menos, de poder hacer cualquier cosa que haga activamente, con pasión, con corazón, que me guste lo que hago y que pueda contárselo y ver a mis hijos a los ojos. Yo creo que si todos tuviéramos esa pequeña filosofía de poder ver a tus hijos a los ojos en lo que estás haciendo, muchas cosas cambiarían. Y he estado activo porque de una u otra manera, sí, ya en las empresas en las que trabajaba me metí en el tema de cuidar el medio ambiente. Te puedo hablar de una, por ejemplo, muy rápido, en el tema de cablevisión en la Ciudad de México, la primera plataforma digital de América Latina, lo que hoy vemos como OTT, o el famoso Netflix, en el año 2000 yo le llamaba Near Video On Demand, y era, pues, el tratar de guardar los cables que no quedaran aéreos por la contaminación visual y que los enterráramos de una manera subterránea como se hace en otros países del mundo, y eso a la larga empezaba a tener beneficios. Y entonces me empecé a meter mucho en el tema con campañas muy fuertes de Greenpeace en el tema de los mares y los litorales mexicanos, y vi que funcionaba. Me metí muy fuerte en el tema con la gente Sea Shepherd. Acabé un buen periodo de mi vida estando como coordinador de asesores en el Senado mexicano, y muy metido con el senador Raúl Paz, al que le mando un gran saludo. Iba a entrar a vernos el foro, le mandé el link. Pero bueno, yo como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y el agua es algo que me empezó a apasionar, y he encontrado en diferentes medios, porque los medios juegan un rol importantísimo en esto, pero creo que va más de la mano en el tema de un bracket de 25 a 50 años, vamos a llamarle, pues donde ya la verdad que lo que nos tocó es frenar el tema, meter el freno de mano y empezar a buscar solidaridad y empatía, dos palabras que me encantan,
cuando realmente las haces tuyo, y que con mucha compasión entendamos dónde estamos parados, ¿no? No podemos seguir criticando al pasado. Creo que el pasado está donde debe de estar. Es más bien cómo construimos. Y ese bracket de 25 a 50 años es, creo, en el que más activo he estado, porque tengo unos gemelos de 2 años, de 26 años. Tengo otro chavo de 19. Pero ese bracket ya lo veo que ellos son los que deberían de recibir esta cordura y este encuentro otra vez con nuestra identidad. Y esa identidad es que somos parte de un ecosistema, somos parte del respeto a la ecología. Y una de las disyuntivas que me encontré, por ejemplo, en el Senado o en muchas de las discusiones, está muy clara, ¿no? Mientras la economía, que viene de ecos, de latín, y mía, o ecología, que el ecos viene igual de la misma manera, o sea, las dos primeras, eco y eco, mientras la economía y la ecología no se den la mano, es muy difícil que la parte de legislación camine. Entonces nos queda una vez, pues, hacernos nuestros propios activistas y empezar a caminar en este sentido. Y eso me llevó a estar muy movido, a tener un programa de radio todos los martes donde hablo de medio ambiente, a participar activamente en la COP25 de Madrid. Espero que tenga mayor éxito la COP26 ahora en Glasgow, del 1 de noviembre al 12 de noviembre. Y pues aquí estamos como punto de partida con el agua, ¿no? El agua somos todos, estamos hechos de agua en un gran porcentaje. El mundo, la casa donde vivimos, en cualquiera de sus tres estados, líquido, gaseoso, hielo, sigue siendo agua. Y pues necesitamos agua para vivir. Si no somos capaces de empezar por ese punto, meternos a temas más sofisticados o álgidos, se hace más complejo para que la gente lo entienda y se apropie del poder hacer algo activamente. Muy bien. Déjame pasar con Gerardo y presentarlo para que él también nos explique algunas incógnitas sobre cómo viene Gerardo de la Madrid, narrativa del agua. Si el de activista y catalizador para un hombre del mundo corporativo hubo que explicarlo, narrativa del agua, Gerardo, también nos los tienes que explicar. Vale la pena mencionar que Gerardo de la Madrid es socio de la World Future Society, un socio muy activo y muy querido desde hace muchos, muchos años, y nos da mucho gusto tenerte en tu casa, Gerardo, para que nos cuentes. Narrativa del agua, cuéntanos. No, pues antes que nada, muchas gracias, Ramón, por la invitación. Me da mucho gusto compartir esta conversación con Pablo, que es un buen amigo y llevamos muchos años de conocernos, y la vida nos encuentra y nos separa y luego nos vuelve a reencontrar, pero ahora nos reencontramos con estas causas que son causas muy importantes para todo. Y empezaría diciéndote que mi primera reflexión de estos temas empezó cuando yo tenía una revista que se llamaba SACBE. Y SACBE era Camino Blanco, revista, digamos, de reflexión, de identidad, de cultura y de natura. Entonces, ahí empecé a ver de qué iba la ecología, de qué iba el medio ambiente, y se empezaba a hablar de esos temas en el año del 94. Luego, entonces, cerró el capítulo de SACBE, la tuve que cerrar por cuestiones económicas. No superamos la crisis del 95. Y luego me metí al tema de la consultoría en comunicación y aprendí que la comunicación requiere de una metodología, que la creatividad requiere de un rigor, que sin diagnóstico no hay solución. Entonces ahí llegué al proyecto de la Expo de Hannover en Alemania, donde los alemanes por primera vez tenían una Expo universal, y el tema que escogieron los alemanes pues fue el de humanidad, naturaleza y tecnología, el cual pues es el tema del desarrollo humano sustentable. Ellos en ese momento tomaron al Club de Roma, la ONU y a la UNESCO como los grandes, digamos, faros de luz. Y como buenos alemanes, planearon eso 10 años antes de llegar a hablar de este tema. Y hicieron un ejercicio de reflexión muy interesante. Entonces ahí fue cuando yo ya no me pude escapar del tema medio ambiente y desarrollo sustentable. Y en el año del 2007 empecé a trabajar en un proyecto con ProMéxico, con el tema de la expo en Zaragoza, que era la expo del agua. Entonces fui a Zaragoza, pues vi de qué iba la expo, cuál era la temática, pues que seguía en la línea desarrollo sustentable. Y a partir de eso entonces empecé a colaborar con la Conagua, empecé a ver unos proyectos con la Conagua. Y tiempo después, de repente volviendo a ver un amigo que se llama Víctor Lichtinger,
Víctor nos hizo favor de invitarnos a hacer un trabajo, una campaña para promover un concepto que él desarrolló, que es una maravilla, que se llama el Pacto Social del Agua. Entonces, esto lo pueden ver ustedes en la página web del Consejo Consultivo del Agua, que es aguas.org.mx. Entonces, ahí van a ver de qué va esta idea del Pacto Social del Agua. Hicimos una serie de cápsulas, que más adelante las podemos compartir, en donde pues explicamos ahora sí, en una narrativa más fresca, más emotiva, más lúdica, pues cuál es la problemática del agua hoy en día, ¿no? Y estas campañas lo que buscan es concientizar a la gente de qué está pasando. Sí hay que replantearnos nuestra relación con el agua, y como te decía hace rato, yo creo que la relación que tenemos con el agua es muy parecida a la que tenemos con la patria, y la verdad es que nos está haciendo falta más empatía y más solidaridad. Y obviamente, pues tenemos que ver que hoy el gobierno que tenemos pues no está muy interesado en el tema del medio ambiente. Digamos, tenemos ahí una dicotomía entre la política exterior y la política energética. Y en la política exterior, pues sí, en los foros internacionales México está a favor del cambio climático, de los temas del cambio climático, el Acuerdo de París. Y decimos que tenemos una ley de cambio climático que está vigente, que no se ha desaparecido, pero no la cumplimos, no la acatamos y no hay un plan nacional para el tema de cambio climático. Entonces, así fue como yo pues, me he ido buscando en esta, digamos, profesión de la narrativa, cómo construir historias de una forma que puedan ser historias que tengan impacto en la gente. Mucho de lo que se hace es, o sea, para redes sociales. Y en las redes sociales me he dado cuenta que el tema del agua, las más interesadas son las mujeres. Entonces, las mujeres son como los guardianes naturales y son las más afectadas por el tema del agua. Entonces, el estrés hídrico se vive en las casas y son las niñas las que van, ¿no?, por tandeo a buscar el agua. Y por eso, pues, ya no van a la escuela y dejan de ir a la escuela para que la mamá pueda, pues, hacer la cocina, ¿no?, para que pueda lavar los platos, para que se puedan bañar. Entonces, ahí sí se vive la problemática del agua. Y bueno, en el caso de la Ciudad de México, pues, el lugar donde mayor estrés hídrico hay, pues, es donde más gente hay. Llámese Iztapalapa. Entonces, en Iztapalapa hay un problema de estrés hídrico brutal. Y ahí hay otra organización muy interesante que está haciendo trabajo, que también la conoce muy bien Pablo, que es esta de aguacapital.org, donde se están haciendo pues una serie de proyectos también muy enfocados tal vez al Valle de la Ciudad de México. Es una AC donde participan las empresas y buscan pues hacer, digamos, proyectos más específicos que tienen que ver con el tema de la seguridad hídrica. Pues, ¿qué es la seguridad hídrica? Pues tiene que ver mucho obviamente con la disponibilidad del agua, ¿no?, con el saneamiento, que es un tema muy importante. Y como decía bien Pablo hace rato, o sea, el agua es vida, pero también es muerte. Entonces, tenemos que replantear nuestra relación con el agua pues, para que sea vida. Se pierden muchas vidas de niños y niñas por problemas de saneamiento. Y luego viene nuevamente otro tema que se va a poner muy interesante, que tiene que ver con agua, campo y agua y cambio climático. Eso va a ser un tema muy importante y obviamente es un tema que toca el tema de la seguridad alimentaria y obviamente el tema de la pobreza. Entonces, como bien dice Pablo, pues con agua todo, sin ella nada. Tremendo, sí. Oye, Gerardo, yo sé que tú nos traes un video que yo quisiera que nos pasaras y antes de pasarlo nos comentaras brevísimamente de qué se trata. Porque yo sé que a partir de ese video vamos a empezar a discutir y hablar estos temas. Es un video que nos dimos a la tarea de realizar para hacer un piloto, para plantear una serie, digamos, una serie documental para explicar cuál era la problemática de la Ciudad de México. Entonces ahí nos asesoramos con un amigo del Banco Mundial, una amiga que se llama Elena Tudela, que tiene una oficina que se llama la Oficina de Resiliencia Urbana, una arquitecta de la UNAM que se ha ido metiendo muy fuerte en los temas del agua y ella está haciendo un trabajo muy interesante que se llama Los Distritos del Agua.
son proyectos muy interesantes. Entonces ellos nos ayudaron a formular un poquito la introducción y pues, yo digo que el video habla por sí solo, si quieren lo corremos y ya lo decimos. Por favor. Muy bien. La Ciudad de México tiene más de 22 millones de habitantes. Solo en Iztapalapa viven 2 millones de personas, donde el acceso al agua es aún limitado y la calidad del agua no es óptima para el consumo humano. La historia de la ciudad es también la historia de un lago. La Ciudad de México tiene un pasado lacustre. El agua que entra no tiene salida al mar. Construida sobre un lago, sufre inundaciones y, paradójicamente, también sufre de la falta de abastecimiento de agua. En México se consumen más de 360 litros diarios de agua por persona, incluyendo las pérdidas por daños a tuberías de distribución. Este consumo está muy por encima de la oferta suministrada por medios naturales. El agua está en casi todo lo que vemos y no vemos, y es gracias a ella que la ciudad ha conseguido sostener su ritmo de vida y crecimiento. Detrás de cada alimento, vestido o vehículo que consumimos o utilizamos, hay millones de metros cúbicos de agua para producirlos y distribuirlos. Pero, ¿cuál es el futuro del agua? Las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, donde las chinampas son una referencia agrícola prehispánica, se encuentran en estado de deterioro y amenaza por desarrollo urbano y otros usos poco compatibles con los humedales y prácticas productivas sostenibles. Además, las grietas y fracturas geológicas en la zona amenazan la calidad del agua subterránea de la cual depende el abasto de agua de la población. El agua es al mismo tiempo abundante y escasa. Todos somos parte del problema y la solución. La relación del agua con la ciudad es indispensable y compleja. Requiere de una visión integral para garantizar el acceso equitativo para su uso y gestión. Muy buen video, Gerardo, y sin duda nos llama. El futuro del agua es un tema complicado, y como lo dijiste hace un momento, yo saco ahorita dos temas, con agua todo, sin agua nada, ¿no? Y el otro que nos decía Pablo también es el tema de la alineación de intereses, ¿no? Entre los intereses económicos, obviamente también, en cierta manera, políticos y sociales, con el tema ecológico y el tema del agua. Solo un comentario sobre lo que habías dicho. Me llamó mucho la semana pasada ver que uno de los más jóvenes dirigentes del mundo, el emir de Qatar, Al Thani, que acaba de tomar posesión recientemente, su padre le dio el trono y es un millennial, es uno de nuestros pocos 9 o 10 gobernantes millennials que tenemos, acaba de crear en Qatar el Ministerio del Cambio Climático. No un ministerio de ecología, el ministerio del cambio climático. O sea, no es ecología, no, es para ver el tema del cambio climático. Pero bueno, volvamos al tema del agua. Pablo, tú tienes el otro día que comentábamos, me platicabas de experiencias prácticas al respecto, ¿no? Y hablabas de Valle de Bravo como un caso de estudio muy específico en el tema del agua y también de la falta de alineación de intereses. Sí, me encanta, Ramón, y algo es un caso ya más concreto, pero alineando un poquito los comentarios de Gerardo, el video y lo que comentabas tú ahorita de Qatar, ¿no? Tienes otro caso fenomenal en el mundo, como es el gobierno francés, que tiene su Guardia Nacional del Agua. El agua es un tema de seguridad nacional. No puede ser ya de hoy otra manera. El tema del Acuerdo de París 2015, cuando México empezó a participar,
a 2020 la revisión, realmente era lo que está haciendo hoy Qatar. Oye, esto es, hay 11.000, 14.000 científicos atrás de esto, diciéndonos aguas con esto, aguas con ello. Nadie lo ha tomado con la seriedad que debe tener. Lo leí ayer en una revista científica que lo mencionaba, ¿no? Hacían un poco la burla de que la gente de la ONU, la gente que está metida en el tema de ODS o Objetivos de Desarrollo Sustentables, o el Acuerdo de París, como queramos decir, deberían contratar a la gente de marketing que llevó la pandemia o el COVID a nivel mundial. Porque si hoy empezamos a medir las catástrofes naturales, llámense huracanes, ciclones, temblores, volcanes, ríos contaminados, la cantidad de muerte y enfermedad alrededor de esto más migraciones es muy superior y no tenemos por qué acostumbrarnos a ello, ¿no? Cuando empieza a conjugar todas esas cosas y empiezas a ver diferentes agendas que pueden ir desde el litio, hoy famoso litio, hasta las inundaciones de Veracruz o las, el tema de Tabasco, el tema del aumento del nivel del mar, el descongelamiento en los polos, empiezas a decir, bueno, me frustro y me quedo callado y no me muevo y no hago nada, o creo que hoy la narrativa debe de cambiar en el sentido de empecemos con nosotros, ¿no? Si hoy a lo mejor muy romántico, si hoy a lo mejor hasta en un punto medio budista o religioso, pero sí, de verdad, creo que hoy las cosas deben empezar a cambiar de nosotros, de nuestra manera de vivir, de los estereotipos de educación que recibimos, adecuándonos a estos milenios que vienen. ¿Y por qué te comento todo esto, ¿no? Y se me vienen muy rápido a la cabeza unos ejemplos muy, muy rápido, Ramón. El tema del agua en México, 100% de los ríos, platicado con Víctor, yo dimos una plática en la UNAM no hace mucho, Víctor Litzinger. Y yo decía, oye, 95% de los ríos mexicanos están contaminados. Me decía Víctor, no, Pablo, estás equivocado en el panel, ¿eh? Entonces lo volteé a ver, oye, no me balconíes aquí delante de todo el mundo. Dije, ¿por qué estoy equivocado? No es el 98 ni el 95, es el 100% de los ríos mexicanos están contaminados, ¿no? Y me voy acercando a Valle de Bravo, ¿no? El tema que comentaba Gerardo, ¿no? Uno de los ODS, de los 17 ODS que creo que todos conocemos ya hoy, tienen un orden, porque si no pasa uno, no pasan los demás y tienen que dar los 17. El tema de la mujer, el tema del feminicidio, el tema del feminismo, perdón, el tema del machismo en México, ¿no? Es un hecho lo que comenta Gerardo, ¿no? La gente tiene que caminar para ir a buscar y acarrear agua, ¿no? A mí me duele mucho en las mañanas doblarme un poco, agarrar mi cepillo de dientes, abrir el grifo y dar por descontado la facilidad con la que me lavo los dientes, ¿no? Cuando es agua que hoy llega a la Ciudad de México, cuando hablas de un sistema como el Lerma-Cutzamala, que cruza por 7 estados, pero si me voy y me meto a Chapala y ves a los niños con cáncer en los riñones, plomo y mercurio en la sangre, los adultos mayores con las manos inflamadas, enfermos en la piel, y ves a la gente, ¿no? A las lecheras, los rastros y la industria alrededor del lago Chapala, tirando todo al lago sin ninguna ética, porque así se hacía, y empiezas a lograr esos volúmenes, pues la verdad empiezas a pensar en un holocausto, y no quiero ser fatalista, soy totalmente al revés, prefiero ser más activo en cosas que podemos hacer independientemente, ¿no? Y hay cosas donde empiezas a decir, bueno, ¿dónde están los fallos y por dónde empiezo? Y ahora llego a Valle Bravo, voy muy rápido. Dos ejemplos, Ramón, mira, el 1% del agua concesionada del país en México está de moda, como se ha venido manejando el gobierno actual, está el 80% del agua concesionada la consume el 1% de las concesiones de las grandes corporaciones. No digo que esté bien o mal, ni tampoco digo que se las quiten, pero ¿quiénes de ellas realmente están, tienen planes de tratamiento? ¿Quiénes de ellas realmente están regresándole algo a la comunidad? ¿Qué tan inclusivo estamos haciendo? Estoy hablando que ese 1%, estás hablando como de 4,950 concesiones. Esas se chupan el 80% de la sangre del país, ¿no? Me da gusto, por ejemplo, y todo el mundo va a decir, Pablo, ¿y dónde te quedó lo medioambientalista, no? El BID le acaba de entregar hace un par de semanas a FEMSA un premio por creatividad en cómo reciclar el agua y sus plásticos, ¿no? No podemos ser tan dramáticos o radicales de que esto está mal y no lo hago, no. Creo que estamos viviendo una transición y ese es el bracket del que yo hablaba al principio. Creo que ese es el bracket de la narrativa donde nosotros tenemos con el ejemplo a los demás y a los que vienen atrás, decirles sí, sí se puede. No somos un virus, no somos una bacteria
como pareciera que son los humanos. Entonces, cuando bajas esto a tu comunidad, en mi caso, Valle de Bravo, y a mí me hizo en una caminada en Arizona con un niño navajo, me decía, mira lo ilógico, y me decía, ¿tu camisa qué marca es? No, no es, es una camiseta de Banana Republic, me costó $8. Oye, ¿tú sabes que tu camiseta lleva tantos kilos de algodón? Y para poder, que era lo que decía, no sé si lo contaste tú, Gerardo, ¿no? El video lo mencionaba, ¿no? El agua que vemos y nos tomamos, pero el agua que no vemos, que tiene que ver. Dice, para que tú puedas portar esa camiseta que te costó $8, se tienen que gastar tantos kilos de algodón, y el algodón necesita mucha agua. Más o menos por camiseta son 140 o 160 litros de agua. Si eso me lo traspolo a un Oxxo y digo, oye, el litro de agua vale 11 pesos y me estoy, y mi camiseta lleva 160 litros, son 1,760 pesos solo de agua. No estoy hablando del algodón, ni de la mano de obra, ni de los gastos directos e indirectos, ni del CIF, ni de la amortización y bla, bla, bla. Algo está roto, porque ¿cómo puede costar mi camiseta 294, 300 pesos cuando se chupó 1,800 pesos de agua? Y eso nos empieza a pasar con el aguacate, o nos empieza a pasar con una botella de cerveza de cuartito, de las normales que tomamos, pues se lleva 6, 7 litros de agua la producción de esa cerveza. Entonces, en ese despertar, en esa conciencia, creo que es donde tenemos que empezar a ser inclusivos y a cuidar el medio ambiente. Y eso, al final dije, bueno, ¿cómo aplico el tema de permacultura? ¿Cómo me acerco a la comunidad en Valle de Bravo? Exactamente en un ejido que se llama San Simón el Alto, que tiene muchísima agua, ¿no? Pero ya ves que hay gente que empieza a sembrar aguacate. El aguacate no es de la zona y chupa mucha agua. Un gran pino de los que vemos en Chapultepec o en cualquier parque, ese pino de 20, 25 metros de alto debe de consumir de agua unos 5,000 a 7,000 litros de agua diarios. La gente no razonamos eso. ¿Eso qué hace? Toma el CO2 del árbol, que es lo que nosotros desechamos después de respirar oxígeno, él lo vuelve corteza, lo vuelve raíces, y esas raíces chupan esa agua de la tierra y devuelven esos 5,000 litros en humedad. Eso es un bosque sano. Cuando empiezas a ver que somos parte de ese ecosistema, de esa belleza de la naturaleza, de ese gran regalo de Dios, del universo, de un todopoderoso, como le queramos llamar, es cuando empiezas a frustrarte y dan ganas de llorar, decir, no puede ser. Y lo que hemos venido haciendo en Valle de Bravo es hablar con la gente con ejemplos reales del aguacate, de la papa, del consumo de agua, de los mantos freáticos, de los fertilizantes, de los herbicidas. Y hoy la gente, después de 10 años, la puedes ver que está sembrando otro tipo de productos, como pueden ser cualquier tipo de verde, los zarzamoras que son de la zona, las mismas alcachofas, cuidar el bosque por el tema de los hongos y el micelio. Y estás viendo que la gente, esa infelicidad que a lo mejor hay en 60 millones de mexicanos por el pretender, por lo que vemos en los medios, pudiera cambiar radicalmente si nos unimos y empezamos a trabajar solamente alrededor del agua, ¿no? En la Ciudad de México, pues, todos los ríos están entubados, la ciudad se está hundiendo, hay estudios grandísimos, o larguísimos, perdón, de gente muy, muy estudiada de la UNAM, donde está comprobadísimo que la Ciudad de México se va a quedar sin agua en 8 años, 9 años. Y es una realidad, a menos de que se haga algo. Y eso nos lleva a lo que yo decía, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en el tema, no solamente del agua, sino también en su saneamiento, ¿no? El tema de no es lo que consumo, también es lo que desecho. Después de 2 años de trabajos del senador Raúl Paz, por ejemplo, se pudo modificar la NOM 001, que es la calidad del agua que desechas, que te la pueden penalizar, ¿no? Porque como todo es gratis para nosotros, no cuidamos las cosas, nos viene afectando y va a haber, la gente va a tener que empezar a migrar a otros lugares. Hay casos muy claros en el mundo en ese sentido. Entonces, en un caso real fue trabajar con un ejido para modificar las descargas a un simple lago, que no es un lago, es una presa que el ser humano constituyó, Miguel Alemán en 1947, pero estás viendo la cantidad de algas que tiene ya el lago, la falta de oxigenación que tiene el lago,
y de los 7 ríos o cauces que bajan naturalmente a esa represa, pues hoy vienen contaminados, están secos, y tenías 65 mil habitantes agricultores y tienes una comunidad turística de muy alto nivel en Valle de Bravo. Yo digo que es el 67% del Producto Interno Bruto tiene o casa o pasa el fin de semana en Valle de Bravo, y lo hemos hecho pedazos en bien poquito tiempo. ¿Qué va a pasar con esa gente que vive de la agricultura, o hasta con ese mismo personaje que iba el fin de semana a leer un libro, a descansar, y había una simbiosis de ese agricultor con esa gente ayudándole el fin de semana, y un tema de tranquilidad y seguridad? Hoy se rompió ya hasta la seguridad, ¿no? Hoy hay asaltos, hoy hay secuestros, hoy hay un chorro de cosas, y todo viene otra vez de ese tema del agua, ¿no? Ese pequeña iconografía que en primaria nos enseñaban a todos, que creo que nos vamos a acordar, Ramón, que era la montaña, el mar, y era un ciclo, ¿no? Y el rayo del sol, evaporaba el agua, hacía la nube, llovía, bajaba el río, y era un ciclo bellísimo que hoy nos acabamos. Hoy hay una huella, hoy tenemos una deuda ecológica. Yo creo que lo que tú has dicho ahorita tiene mucho sentido en muchos de los temas. La constante es precisamente el romper esos ciclos, esos círculos, cambiando lo que es. Y ahorita que hablabas de los cultivos, recuerdo muy bien, por ejemplo, un caso de tragedia ecológica mundial: Uzbekistán, decidido por la Unión Soviética en su momento, que era una república, a decir, aquí vamos a producir todo el algodón del mundo. Y un algodón que terminó por secar el mar Aral, entre otras cosas. Exacto. Así, de ese tamaño. Secar un mar interior de los más grandes del mundo, llevarlo a cero. Y ese rompimiento de los ciclos, y es el tener agua disponible, es el que afecta. Y como lo decía Gerardo en la película, pues así como en la Ciudad de México es romper un ciclo, mantener el ciclo de la Ciudad de México, pues tiene un costo tremendo, porque de acuerdo a los sistemas de agua, pues hay que traer agua de cada vez más lejos, ¿no? Y yo tenía... escuché alguna vez el comentario de alguien que decía, cuando veían la Comisión de Aguas del Valle de México, camionetas de la Comisión de Agua del Valle de México viendo algunos lagos lejanos, la gente del pueblo salía con un rifle y decía, estos nos secan el lago en 15 minutos y nadie se vuelve a acordar de nosotros. O sea, es otra vez el romper ciclos. Gerardo. Fíjate que si lo vemos cercano, por un lado tienes las grandes inundaciones de Tabasco, pero van a recordar el tema de lo que pasó con la presa en Chihuahua, en la que tuve actividad y estuve personalmente ahí. Hubo un par de muertos que la Guardia Nacional les disparó, y fue por secar el tema de secar una presa, por un pago a Estados Unidos, etcétera, etcétera, y no planear las cosas, ¿no? Eso mismo está pasando en San Miguel de Allende ahorita. Están viendo ya de dónde sacan un acueducto para poder soportar ahora San Miguel de Allende, ¿no? Tienes San Miguel de Allende, los valores, ¿no? La parte de San Miguel de Allende que no tiene agua y la que sí tiene agua, ¿no? Y lo acabas de dar el tema, y por eso para nosotros en la World Future Society es relevante, porque acabas de decir, por no planear las cosas. Y para nosotros el tema de la anticipación y la acción correspondiente, viendo horizontes de medio y largo plazo, son muy importantes. Y por eso el tema del agua es relevante. Porque si no, como lo dijiste muy bien, un día vas a abrir el grifo para lavarte los dientes, para bañarte, para cocinar, y no va a haber, y tal parece que nos vamos a dar una probada en 15 días con los arreglos que van a hacer en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Gerardo, cuéntanos. Como mencionaba, perdona más para terminar, Ramón, como mencionaba igual el video, ¿no? Un promedio de 300, 350 litros por persona diario, o sea, si hacemos la matemática es una locura, pero bueno, eso es lo que usamos. Hoy tienes tu agua muy barata en la Ciudad de México y ni si la puedes dejar hasta de pagar si tú quieres, ¿no? Pero llegando a este ciclo de 8 o 9 años, pues el agua va a tener que ser pues medida, ¿no? A ti te tocan tantos litros por casa y arréglatelas como puedas, ¿no? Porque vas a abrir el grifo de la llave y no va a salir agua. Y la gente lo ve como que eso falta muchísimo. Si no planeamos hoy, como es lo que hacen ustedes, generamos este tipo de foros y esta inquietud que nos deje pensando algo, ese día va a ser mañana. Y yo sí creo que tenemos la suficiente capacidad de mejorar y cambiar las cosas. Sin duda. No, definitivamente, digo, yo creo que el reto
que tenemos con el agua tiene que ver mucho con lo que planteábamos hace rato, ¿no? Tenemos que asumir, digamos, que hay un cierto grado de orfandad al día de hoy y que el interés que hay por el agua, pues, no es el que se merece. Tenemos el diagnóstico, tenemos las herramientas, tenemos la tecnología, están las posibilidades de tener las, digamos, el capital para poder invertir. Entonces, al fin del día sí se requiere de una voluntad política para ver esto con más seriedad. Y cito un ejemplo, ¿no? Lo del emisor Oriente, digamos, el drenaje profundo. Si no se hubiera hecho eso recientemente, pues también en un futuro la Ciudad de México hubiera estado nadando en mierda. Tristemente, obviamente, no buscamos ver cómo va a salir el agua de la ciudad y estamos contaminando otros lugares, y por eso pues vimos lo que pasó en Hidalgo. Se avisó, se les dijo, no lo quisieron prever. Pues obviamente las grandes omisiones pues tienen consecuencias. Y si nosotros no pujamos para fortalecer este pacto social del agua, en donde tiene que haber una interacción entre todos los sectores y salir más allá de los, digamos, de los que están dedicados a estos temas y que están haciendo una buena labor. O sea, hay una empresa mexicana como Rotoplas que está innovando en muchos aspectos donde podríamos mejorar mucho nuestra relación del agua, pues en la casa, en el comercio, en la industria. O sea, la tecnología ahí está. El 76% del agua se va en consumo agrícola. Entonces, obviamente, también el tema agrícola es fundamental. Y para eso, pues, se requiere, obviamente, de sistemas de riego. Existe la tecnología. Lo importante es poderla aplicar y acercar estas tecnologías, pues, al campo. Entonces, una de las grandes revoluciones del campo, pues, sí, viene en el campo digital. Viene con el uso de las tecnologías. Viene con el Big Data, o sea, se están tecnificando, ¿no? Y los grandes agricultores, pues, están usando estas tecnologías. Y el reto es ser más eficientes, porque el reto hoy es ser más eficientes, porque también hay una erosión muy grande de los suelos. Y estamos entre las grandes sequías y las grandes inundaciones, ¿no? Entonces, lo que nos va a ofrecer el cambio climático, pues, es estos extremos, ¿no? Por un lado vamos a ver mucha agua y por otro lado vamos a ver mucha sequía. Y es lo que vivimos aquí en la Ciudad de México al día de hoy. Por eso lo del estrés hídrico sí es importante. Invertir en infraestructura hídrica es muy importante. El tema de la infraestructura verde es muy importante. Y la política pública, ¿no? Para poder captar más agua, para poder sanear el agua, para poder potabilizar el agua, para poder tratar el agua. Entonces, creo yo que estamos sobrediagnosticados. Yo he escuchado muchos diagnósticos sobre el tema del agua y hay gente muy capaz. Hay técnicos muy capaces, hay grandes expertos en la materia. Lo que falta es la conectividad y la voluntad política para llevarlo a cabo y tomarlo con la seriedad que corresponde, ¿no? Pues si seguimos tirando el dinero en Pemex, en el Tren Maya y en otro tipo de obras caprichosas que no nos van a dar un rendimiento y no va a haber un retorno de inversión, aparte del tiempo que estamos perdiendo, que es tiempo muy valioso, porque como dice Pablo, en 10 años esta ciudad se va a poner muy difícil el tema del agua si no lo tomamos en serio. Entonces, si nosotros no le exigimos a nuestros políticos, a los partidos políticos, a los gobiernos locales, ¿no? O al gobierno federal, que el tema del agua es una prioridad y que el que demuestre mayor interés, conocimiento y mejores propuestas sobre eso es por quien vamos a votar, pues entonces a ellos les vale gorro y se van por temas, digamos, coyunturales, no estructurales, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la sociedad civil se informe, ¿no? Esté atenta, busque, ¿no? Te digo, hay muy buenos lugares donde uno se puede informar. Aquí tengo este de aguas.org.mx, que es el Consejo Consultivo del Agua, aguacapital.org, fondosdeagua.org. Ya con eso tienes una idea muy general de dónde estamos parados. ¿Y qué es lo que está pasando en la radiografía del agua? ¿Cuál es el estado de los cuerpos de agua en México? ¿Cuáles son el derecho humano del agua? La misma, los mismos climático en México. Entonces, digo, ahí está la información. ¿Qué faltaría? Pues que hubiera una materia seria en la SEP, ¿no? En ese sentido,
que hubiera conectividad entre la SEP y salud, o sea, en una pandemia, sin agua, pues la cosa se pone horrible. Y luego, pues sí, las inundaciones traen problemas, ¿no? En la parte epidemiológica, y si tú hablas con un epidemiólogo serio, pues te va a decir lo que te decí yo, ¿no? El agua es vida o muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que ponernos a pensar en verdad, ¿no? No, no estar pensando que si los videojuegos o ese tipo de tonterías. Entonces, sí tenemos que ser mucho más proactivos como sociedad y buscar esta conectividad. Hay empresas que se lo están tomando en serio, que están haciendo una labor, unos por culpa, otros por vocación, pero no importa, la responsabilidad social al fin del día es algo que necesitamos. La dimensión social de las empresas es muy importante en este tema. Y claro, la política pública es fundamental porque eso puede inhibir, ¿no? O estimular al que se tomen las decisiones correctas, ¿no? Pero yo te diría que igual que en el tema del medio ambiente y el tema del cambio climático y otros más, yo sí creo que existe, digamos, el talento humano, la tecnología y el dinero para resolverlo. Todo está en la planeación, en el ordenamiento, ¿no? En la voluntad política para poderlo llevar a cabo. Claro, y en la línea de intereses, que es lo que decía Pablo también, a mí me pareció que ese es un tema esencial, y eso lo puedes hacer efectivamente con políticas públicas, con tema impositivo, con una serie de acciones que canalices recursos a donde debe ser. Pablo, tú querías decir algo. Sí, es iba un poquito lo que comentas, Ramón, y dándole fuerza a lo que dice Gerardo, ese tema de alinear, hemos caído en un tema de política gubernamental de prohibir y negar, ¿no? Cuando yo creo que es un tema de alinear, entender o tener compasión en el tema, pero realmente tener el entendimiento del tema y regular. Te daba un ejemplo ahorita de las concesiones, el tema de la educación y salud y que haya una comunicación, intercomunicación, porque todo tiene que ver hoy con todo, es un tema ya multidimensional, no es un tema lineal que lo podemos manejar así. Y donde hay, como dice Gerardo, no hay empresas que sí lo están haciendo, que la gente entienda cuando hablamos de responsabilidad compartida, de asociaciones como la que tú llevas, Ramón, para ir permeando este tema, ¿no? Creo que para todo hay soluciones, y volvernos a realinear y replantear y que se le tome el tema del cambio climático sí como una materia bien grave y bien preocupante ya al día de hoy, ¿no? Hemos perdido, estamos por entrar en 2022, el Acuerdo de París fue en 2015, y había metas que ya no se van a cumplir, o sea, esto es matemático, es ciencia tal cual, para el 2030, por eso estamos hablando ya del 2050, el tema del calentamiento global y todo sigue siendo lo mismo, ¿no? El tema de los fertilizantes, lo que pasa es que las bolsas de plástico, ¿qué importa que las tiren en San Miguel de Allende? ¿Cuándo va a acabar una bolsa de plásticos de esa en el mar? ¿No? O sea, a ese tipo de negación llegamos, ¿no? El tema del microplástico que es relacionado al agua es para el 2030 debe estarse duplicando la cantidad de plástico que hay hoy flotando en los mares. Eso de una de otra manera se deshace, se lo come el pescadito, todos lo saben, pero está medido. Si nosotros fuéramos al laboratorio todos los días, y lo uso mucho ejemplo, no es muy agradable, pero es muy dramático, y te hicieran un examen de heces durante 7 días en un laboratorio y le quitaran todas esas partículas de menos de 0.04 milímetros de plástico, pudieras hacer todas las semanas un dado de Vagamon o una tarjeta de crédito para que la gente lo tuviera más claro. Pues eso es lo que hoy estamos comiendo. Y todo eso lo arrastra el agua. Te deja callado y te deja pensando, oye, ¿será real lo que está diciendo Pablo? Eso está peor que Soylent Green, ¿no? Sí, sí. Por lo que vemos en la película era orgánico. Terrible, terrible. Quizás siguiendo... Que alinea esto. De entrada hoy, desde 1997, nuestro gran país no tiene una ley general de aguas. Y la que tenemos ni siquiera tiene un reglamento. Y no se ha podido manejar en el Senado ese tema porque no es una agenda presidencial, esa es la verdad. Así estamos. Entonces creo que eso hay que empujarlo. Reglas claras y un reglamento claro y mucha más seriedad en el tema
del aire que respiramos, del agua que tomamos, porque pues de ahí digas todo, ¿no? Pero no está hoy en una agenda. Entonces, si nosotros independientemente, individualmente, como gremios, asociaciones, etcétera, etcétera, no lo empezamos a mover, pues no pasa. No pasa y es una lástima hablar con un pobre ejidatario que tiene su parcela desde la Revolución, que antes le sacaba por el ciclo normal del agua dos cosechas, vamos a llamarle así, de maíz, una para él o algo para vender y algo para los animales. Hoy nos sacan una y media. Y esa tonelada de maíz, si tienen agua, les pagan 5,300 pesos la tonelada de maíz por trabajar un año. Él, su esposa, sus hijos. Ahí es donde entra otra vez un poquito la empatía, ¿no? ¿Qué tan, lo voy a decir en inglés porque también, no, we cannot be so greedy this life, not anymore. La avaricia nos acaba, la soberbia, el ego, y a mí todo eso me lo ha enseñado el agua, la verdad, ¿no? Y me encanta defenderla y me encanta lo que trae y lo que hace y lo que somos, pero cuando lo aterrizas ya en Valle de Bravo, en este ejido que se llama San Simón el Alto, a un cuate que dice, oye, me pagan 5,000 pesos por la cosecha, ya tuve que vender una vaca, y llega el señor de la ciudad y me renta mi terreno 30, les pagan a lo mejor 10,000, 20,000 pesos por una hectárea de tierra. Pues ese cuate agarra y o vende o renta, deja a la esposa, deja a los hijos y se va y trabaja en Cuautitlán porque, o a Estados Unidos, o lo contrata el narco porque también es real, ¿no? Y entonces la señora se tiene que ir a casa de la tía y los hijos crecen odiando al señor que está viviendo en la casa porque billeteó al papá y lo sacó. Todo eso lo generó que no haya agua. Otro sistema roto. Ese niño, ese chavo me va a crecer odiando a mí porque yo saqué al papá de ahí, porque le quité, porque su mamá está sola, porque el papá agarró la lana y se largó y se fue a los gallos, se compró una troca y entonces ya nadie siembra y ya rompiste todo, ya está, ya nada engrana. Es un caso muy burdo, muy sencillo, pero bien real que se debe de repetir muchísimas veces en México, en Tulum, Pablo. A ver, países exitosos en su manejo y en su política pública de agua. Ustedes deben de tener buenos ejemplos. Mira, Francia tanto es una maravilla. Francia tiene hasta una policía, una gendarmería del agua, ¿no? España tiene una división que viene de la Guardia Civil que se llama Alcoba, cosa, no me acuerdo ahorita el nombre, Ramón, perdón, pero es como la policía del medio ambiente. Los países, Suecia, por ejemplo, dimos una plática que dimos Víctor y yo, esa plática que hablaba que en la UNAM, decía, no, nosotros ya no cobramos por el agua que consumas, yo te cobro por el agua, la calidad del agua que tú tiras, porque la tengo que limpiar y regresártela. Entonces, claro que hay casos muy buenos de países, de cómo manejan el agua, cómo la cobran, cómo la tratan. Oye, sobre el tema de seguridad, y antes de que Gerardo, sé que quería hablar, hay un tema que a mí me parece muy relevante. Cuando en esta semana estuve revisando los temas que hay, había en Estados Unidos, por ejemplo, tienen, que hablabas de la policía del agua en Francia, en Estados Unidos su Agencia de Seguridad Nacional tiene un área especializada en riesgos cibernéticos de agua, ¿no? De decir, no podemos darnos el lujo, no podemos darnos el lujo de tener disrupciones en estos sistemas. Y yo me acuerdo de haber oído de primera mano de alguien que, estando en esa posición que veía todo este sistema de aguas de la Ciudad de México, alguien muy cercano, haber llegado a estas bombas que están cerca de Valle, donde están los tubos que suben todo el agua, y haberme dicho, llegué hoy con unos ingenieros para revisar algo, toqué la puerta, les dije, venimos a revisar las bombas, el velador nos abrió, entramos 10 gentes, y yo me quedé frío y dije, bueno, ¿y si le hubieras puesto una bomba? Y dice, un tercio de la Ciudad de México se queda sin agua por varios meses. O sea, hay un tema de riesgo también, en un mundo en donde ahora todo el tema de ransomware, de cobrar, quitar, arruinar, el tema de las infraestructuras que nos dan servicio, no está dado por un hecho y existe un riesgo real de poder parar un país porque lo deja sin agua. Y más la Ciudad de México, Ramón. ¿Tú sabes cuánto? Iztapalapa es un gran ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraría la Ciudad de México sin agua? 3 días.
Es como si dejas de recoger la basura, ¿no? El tema de las enfermedades, las pandemias, las ratas, bla, bla, bla. Se vuelve un apocalipsis, de verdad. No, nadie lo quiere ver así, pero es una realidad. Tú ya lo ves, mira, en Valle de Bravo, el año pasado, 6 meses antes de que empezara el tema de las elecciones, a Gerardo Le Costa, yo tuve que ir a tomar agua de varios ríos con la gente porque no dejaban subir a Corral de Piedra, que es donde nace mucha del agua, del lado de Acatitlán, por donde entras a Valle de Bravo. No dejaban subir al alcalde, etcétera, etcétera, todos con machetes, pusieron halcones propios, tiraron unos árboles, y lo que hicieron fue un embudo a un lugar sin salida, porque decían que que el coronavirus estaba hecho por los propios narcos o por el mismo gobierno, no sabían qué distinguir ellos entre unos y otros, y que habían envenenado el agua. Durante una semana estuvieron bajando a comprar garrafones de agua de 20 litros, porque nadie quería tomar agua del río, ni lavar su ropa, ni darle comer a los animales, hasta que ya no aguantaron. O sea, tú no estás dando agua Bonafont a una vaca toda la semana, si no la deberían. O sea, yo tomaba agua del grifo en la escuela, yo creo que tú también, ¿no? Sí, también, los bebederos. Son ejemplos que nos reímos de ellos, pero a la hora que te los pones a pensar, dices, wow, ¿no? Tienes un caso en Punta Chueca, en Sonora. El río Yaqui, que está seco porque le aventaron un gasoducto de al lado, es donde esa alineación de agendas y decisiones tiene que existirse, y donde reitero que el agua debería tener una ley, un reglamento y ser parte de la seguridad nacional, como hizo el presidente Biden. El primer acuerdo que firmó el 4 de enero fue cambio climático, seguridad nacional y regreso a la COP, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que dices tú, no es una realidad donde se empiezan a apuntar las cosas. Decía, Punta Chueca es una comunidad yaqui o seris, enfrente del Ratiburón. Tenían una máquina de membrana, donde una desalinizadora, que por falta de este gobierno le dejaron de pagar las membranas y entonces ahí no hay agua. Caminan 40 kilómetros para ir a un Oxxo, a Quino, para regresar con agua al pueblo. Pues en el camino, hoy sabes qué hacen estos cuates, pues venden anfetaminas, crack, lo que sea. Porque los seres les dan un cuerno de chivo y les dan lana y ahora trabajan para ellos, porque no hay agua, no tienen agua. Hay 6 o 7 poblaciones en el río de 35 mil yaquis que quedan originarios que están sufriendo de agua. Eso puede acabar en revueltas y puede acabar muy mal, la verdad. Mira, yo insisto mucho que sí necesitamos tener una nueva cultura del agua, una nueva relación con el agua, una nueva conducta con el agua, y eso no se logra sin educación. Entonces es muy importante la parte educativa, por eso es importante la parte de la dimensión social de las empresas y la dimensión social de la sociedad, y que cada quien en su trinchera busque la forma de concientizar. Todo empieza en la casa, la educación empieza en la casa, y luego pues en sus negocios o en sus empresas o en sus trabajos. Y todos tenemos que hacer de esto una conversación pública. Todos tenemos que hacer de esto un tema de interés público. No sé si haya chance de ver un videito que les envíe. Sí, claro que sí. Una captura. Sí, antes de que lo ponga Ramón, perdón por interrumpir. Todo es educación, ¿no? Y me puedo ir ahorita a hablar de la acidificación de los mares, pero... de que ya se sabía que hay una cultura y se hacía en otro estilo en los 80s, todos nos vamos a acordar también de los anuncios en Televisa del ya ciérrale, ya se sabía el problema de la ciudad. Lo que no puede ser es que un presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente llamada Semarnat venga de 329 mil millones de pesos y hoy este gobierno le deje 29 mil millones de pesos. De esos 29 mil millones, 26 mil millones son para la Conagua. O sea, no hay represas, todas esas bombas se las roban, se roban los focos, se roban las compuertas. La gente tiene que comer y tiene que vivir. Entonces, si es un tema que José Gerardo me encanta como lo maneja, de replantearnos nuestra relación diaria con el agua. Y fíjate, déjame interrumpirlos, porque hablando del tema de educación... Ahorita entramos al video, Gerardo. Ahorita que hablabas tú, Pablo, del diagrama
porque era eso, el diagrama del libro de la secretaría, en donde veía el río, la evaporación, la nube, la lluvia en el cultivo y todo ese círculo. Sin duda ahora los libros necesitarían tener ese diagrama, el cual se explicaba en una hoja, y quizás ese diagrama roto, y escribir medio libro de todo lo que pasa cuando eso se rompe. Porque esa es un tema bastante distrópico que hay que crear una conciencia. Gerardo, tu video. Ya te interrumpimos. No. Ahora sí que nos haga el favor de correrlo, a ver si se ve. No quería que nada de esto pasara, pero estoy agotada. No deseo irme, pero eres tú quien me está dejando ir. Intenté quedarme. A pesar de ti, traté de que las cosas siguieran funcionando. Que no te faltara nada. Quería llenarte de vida, aunque tú no cambiabas. Una y otra vez tú me dijiste: sin ti no puedo vivir. Te voy a cuidar. Tú eres lo primero. Pensaba que era importante para ti, pero estás tan dividido en tus opiniones que eres incapaz de cuidarme. Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo, y los que decían apreciarme en las ciudades no saben nada de mí, solo me dan su basura. Me desperdiciaron. Y tú no hacías nada. Nunca exigiste por mí. Por muchos años te dije que me iría. Pues el día llegó. Y es que lo nuestro ya no es sostenible. Adiós. Te quiere el agua. Aún podemos hacer que el agua no se vaya para siempre. Pero tenemos que cambiar ya. Debemos unir voluntades y hacer un nuevo pacto con el agua, que nos lleve a cambiar de hábitos como sociedad y comprometa al gobierno con nuevas políticas públicas que aseguren el futuro del recurso. Pactemos por la vida. Pactemos por el agua. Construyamos juntos un pacto social por el agua. Impresionante. Te deja sin habla. Sí. Y mira que lo he visto varias veces, ¿eh? Mira, obviamente la idea de transmitir esto en redes sociales pues es llegarle a un público objetivo, ¿no? Y en nuestro caso, cuando vimos, digamos, cómo se manejó la reproducción de los videos, pues sin duda las mujeres son muy importantes en la ecuación, son las que están más comprometidas con el tema. No por nada hoy el movimiento feminista o los nuevos feminismos pues son de los movimientos más activos, ¿no? Más propositivos y que están dando la cara. La mujer nos están enseñando a ser más dignos, más valientes. Los hombres estamos en déficit. Vamos atrás. Hay que ponernos las pilas. Porque, como dice Pablo, la pregunta es qué le vamos a heredar a nuestros hijos. Y lo que decía hace rato, ¿no? Asumir esta orfandad ahorita que tenemos con el gobierno, de no ser responsables, de no hablar con la verdad, de mentirnos todos los días, de simular, de manipular, ¿no? Y de atacar al conocimiento, a la academia, a la ciencia, a la sociedad civil. No nos podemos quedar callados, ni podemos cruzar los brazos, ni nos debemos de hincar. ¿Sí me explicó? Entonces es muy importante que pues organizaciones, ¿no? Como esta, ¿no? El tequio no está prohibido. El trueque no está prohibido. El pro bono no está prohibido. O sea, ser generosos no es una cuestión de si nos permiten o no nos permiten deducir impuestos, ¿eh? Entonces sí tenemos que resistir hasta que podamos establecer un gobierno que no quiera fracturar la institucionalidad, que no quiera fracturar la legalidad y que no quiera violar la Constitución y que no quiera violar las leyes. O sea, estamos ahí. Entonces, como decía don Julio, algún día la patria está en peligro, hay que actuar. No es hora de meditar, hay que actuar. Y cada quien en su trinchera, ¿no? Cada quien desde su trinchera, empezando en casa, empezando en su negocio, ¿no? La corrupción se combate con la honestidad, con hacer cosas socialmente responsables, con hacer cosas que sean humanamente relevantes. De eso depende. Y nosotros podemos, digamos, generar
resonancia necesaria. Sobre todo, yo sí creo mucho en el papel de las mujeres y los jóvenes. Y a partir de eso, pensar en las niñas y en los niños, ¿no? Y vienen nuevas generaciones que vienen empujando y que, digamos, yo desde que tengo uso de memoria, vivimos en crisis. Tengo 51 años, yo nací en 1970. Y sí he visto que han habido avances en el país en varios aspectos. Tenemos que reconocer los logros que hemos tenido juntos, que hemos desarrollado juntos, porque son de toda la sociedad, y no confundir el Estado con gobierno, ¿eh? O sea, no es lo mismo el Estado mexicano que el gobierno de México, ¿eh? Y nosotros somos una parte muy importante del Estado mexicano. Entonces hay que empezar a pensar así. Somos parte importante del Estado mexicano. Y nosotros tenemos que salvaguardar al Estado mexicano. ¿Sí me explicó? Oye, entonces, Gerardo, a ver. Preocupación, ese es mi interés. Por eso me meto en estos temas, o por eso estoy en las narrativas, porque sí creo que las narrativas generan un imaginario popular, una percepción, construyen identidad, fortalecen la cultura, ¿no? Nos acercan a la naturaleza. Y sí tenemos que tener mucho orgullo de pertenencia. Eso es un país maravilloso. Este es un país grande. Entonces no podemos permitir que un personaje nuble la razón y nuble nuestra perspectiva de lo que es nuestro país. Y nos tenemos que reconciliar con nuestro pasaporte, nos tenemos que reconciliar con nuestro barrio, con nuestros vecinos. Tenemos que trabajar en equipo, hay que hacer roncha. Hay más sociedad que Estado. O hay más sociedad que gobierno. Y es la sociedad la que le tiene que exigir a los políticos y a los partidos políticos cuál debe ser su agenda legislativa, cuáles deben ser sus propuestas, qué políticas públicas queremos. Y ahí es donde tenemos que empezar a ejercer nuestra participación, no nada más cuando vamos a votar. O sea, por eso sí es importante informarse. Por eso es importante investigar. Y claro que esto que hace la World Future Society es eso. No estamos hablando de las grandes soluciones a futuro porque el futuro está aquí, ya llegó, ya nos alcanzó y ya nos rebasó. ¿Sí me explicó? Sí, se requiere una acción más rápida. Cuando vamos a construir un futuro, entonces, si no tenemos un presente, no va a haber futuro. Claro. Y este presente, pues sí nos exige mucho más de nosotros en estas circunstancias. Y yo sí creo que México tiene la oportunidad de repensar México y de reimaginar México. ¿Sí me explicó? Creo que esa es la labor que tenemos que hacer y hay que alimentar nuestras conversaciones, pues sí, con datos, con hechos, con anécdotas, con relatos de estas personas que son las afectados, ¿no? La gente que vive día a día estos problemas. Hay que ir a ver a sus comunidades, hay que entender su problemática. El problema del agua se entiende recorriendo el territorio, no en un escritorio, ni en papelitos. Sí. Hay que recorrer el territorio, hay que ver lo que está pasando en las diferentes regiones del país, ¿no? En los diferentes sectores del país, y cuando uno viaja, pues hay que abrir los ojos, hay que ver, hay que observar, y hay que platicar con la gente, hay que escuchar. Tenemos que volver a aprender a escuchar de verdad. Entonces, esa es mi invitación, digamos, para que todos podamos construir mejores narrativas, que tengamos conversaciones más útiles, más productivas, más proactivas, ¿no? Y te digo, ahorita no pretendemos dar toda la información de lo que tenemos en la cabeza, porque ya está. Habrá que repetir, habrá que repetir. Ahí están los sitios web, ¿no? Ahí están las organizaciones, ahí están las instituciones, ¿no? Pero sí tenemos que buscar. O sea, sí tenemos que tener por lo menos la inquietud de buscar y enterarnos y conocer, ¿no? Y si vemos una campaña que valga la pena, pues hacerle un retweet. Y si vemos un personaje que está, digamos, haciendo una lucha, ¿no?, en el Senado, pues bueno, ver qué es lo que está pasando en el Senado y quiénes son los que están interesados en el Senado y pedirles a los senadores, ¿no?, a los diputados, ¿no?, y a todos los tres niveles que le pongan atención al tema, ¿no?, que sí nos interesa. Que no estamos distraídos. Esa es una parte muy importante, ¿no? Por eso son las encuestas y los focus group y todas esas cosas que realmente pues, no reflejan toda la realidad, es una parte de la realidad. Pero sí tenemos que mejorar la conversación para que la narrativa
sea más efectiva, ¿no? Y podamos buscar estas oportunidades, que sí las hay, sí hay soluciones, sí está la tecnología, es un tema de voluntad política. Y esa la tenemos que construir nosotros y tenemos que exigir que se dé esa voluntad política. Entonces, ese es mi único comentario, así como para terminar, porque creo que ya nos sí, pasamos. Sí, pero a ver, eso te iba a decir. Estamos a punto de terminar, ya llevamos una hora, por lo general no nos pasamos, pero hay tres preguntas. Una de ellas ya la contestaste, Gerardo, porque es una de Juan de Dios Peña, que dice, ¿cómo visualizar que debería ser la participación del tercer sector en tema del agua? Nos los has explicado ahorita, nos has dado ejemplos, nos has dado algunas organizaciones. Hay otra de Ricardo Domínguez que le quiero pasar a Pablo, que es, y la última la tomo yo, ¿cómo impulsar que se apruebe en el Congreso de la Unión la nueva Ley General de Aguas? Y viene un poco más largo, ¿no? No hay consenso, no ha habido, es de Ricardo Domínguez. ¿Cómo impulsar a que se apruebe en el Congreso la nueva Ley General de Aguas? Yo creo que hay que levantar la mano fuerte y hablar claro y fuerte, Ramón. Hay dos vertientes hoy, hay dos iniciativas, vamos a llamarle así. Ya se había trabajado alguna en la Cámara Baja, en el mismo Senado, en la Cámara Alta Legislativo, tiene un par de corrientes. Una que es la que hoy el gobierno quisiera impulsar y que se detuvo en manos de Monreal, así lo debo de decir como es, esa es la verdad. Yo creo que hay que volver a impulsar y hacer más ruido sobre este tema. No podemos seguir en un país como México con un estrés hídrico como el que ya estamos viviendo, sin una ley general actualizada, moderna de aguas y un reglamento. Hay muchos expertos y técnicos, como dice Gerardo, y la verdad, no quisiera mencionar, se me va a olvidar algunos seguro, pero yo creo que es algo que para la siguiente legislatura se debería volver a calentar y realmente trabajar sobre ello, porque de ahí se desprenden muchísimas cosas más. Perfecto. Bueno, la otra pregunta, y con esta terminamos de preguntas y luego un comentario final de cada uno de nuestros panelistas, que hoy ha estado como para repetirlo mañana y pasado mañana y el domingo en la tarde, sin duda. Jorge Albarrán dice, ¿conocen estudios de prospectiva que generen escenarios futuros relativos a la escasez del agua? Y si es así, ¿podrían mencionar cuál sería un escenario optimista y cuál es el más pesimista para la Ciudad de México? O donde sea este estudio. Gracias. Yo te contesto la segunda y seguramente Pablo o Gerardo tendrán más respuesta de la primera. Recientemente con la Asociación Mexicana de Urbanistas hicimos un ciclo de 4 sesiones y la primera que era sobre el futuro de la ciudad. Y en el futuro de la ciudad la conclusión que llegamos es el escenario tendencial se junta en el tiempo, sobre todo en una ciudad como la de México, con el catastrófico. Es terrible. O sea, nuestro escenario, si no hacemos nada, es llegar a la catástrofe. Sin duda habrá algunos más específicos y nos pueden decir, ese es el de no hacer nada y el de que nos vaya muy mal es el mismo. Lo que hay que hacer es los buenos. ¿Conocen ustedes algunos? Nosotros tenemos algunos, no lo tengo aquí a la mano y con todo gusto, Jorge, al haberte inscrito, tenemos los datos y te contactamos y te damos algo de bibliografía al respecto. No sé si Pablo o Gerardo quieran hablar de este tema en particular y si no, comentarios de cierre. Yo insisto en que hay que acercarse al Consejo Consultivo del Agua. No lo tengo ahorita. Es un ACE. Es una iniciativa del sector privado. Ahí hay muy buena información. Entonces, ahí en la página web de aguas.org.mx, que es del Consejo Consultivo del Agua, ahí hay mucha información de cuáles son, digamos, la situación y cuáles son los escenarios a futuro. Aguacapital.org es otro organismo muy parecido al Consejo Consultivo del Agua, pero muy enfocado en el Valle de México. Y ahí hay un buen bonche de información, proyectos, iniciativas, propuestas, campañas, prensa. También es una página muy interesante. Y creo que la otra que vale la pena ver es fondosdeagua.org, que también es una iniciativa del sector privado, pero a nivel Latinoamérica. Entonces ahí podemos ver un poco cuál es la perspectiva en la región. Que esa es otra cosa que hay que entender. O sea, en política exterior, geografía es destino. Y en el caso de México, pues que estamos entre Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica y vemos esta convergencia y estamos entre los dos océanos, pues somos un país muy, muy vulnerable al cambio climático.
porque estamos entre los dos océanos y vienen los fenómenos meteorológicos, y por eso cuando vimos el problema de las inundaciones en Acapulco, pues pasó lo que pasó, y lo que está pasando en Tula, y lo que está pasando, ¿no?, en Veracruz y demás, ¿no? Entonces, esto se va a seguir repitiendo, va a ir increciendo. Ese es el escenario futuro, hay que asumirlo. Estamos ahí. Entonces, la pregunta es cómo mitigar esto. Pues ordenamiento territorial es muy importante. Política pública es muy importante. Fondo de contingencia es muy importante, ¿no? Nuevos polos de desarrollo son muy importantes porque aparte está invertida la demografía del país. En donde hay agua, ¿no?, hay poca gente. Donde hay más gente, no hay agua. Y bueno, pues el tema del campo y las ciudades es muy claro, ¿no? Entonces, esa es la parte que pues tenemos que entender. O sea, el futuro está aquí. Ya llegó. Ya sí, la ansiedad tal es imperiosa. Está hablando con los dedos en la puerta. Entonces, no se trata de ser apocalíptico, ni decir que se va a acabar el mundo el día de mañana. No, es nada más decir, pongámonos a trabajar todos juntos para tomar las medidas necesarias, ¿no?, las decisiones necesarias para ayudar. Y yo sí creo que el tema de la educación es fundamental. Entonces, todos tenemos alguna forma de incidir, ¿no?, ya sea en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros colaboradores, ¿no?, en nuestro círculo social, y compartir estas cosas. Por eso, digo, yo en mi caso en particular he buscado que en mi carrera, digamos, de comunicación o en la parte narrativa, pues busco acercarme a estos temas que creo que son temas de interés general, de interés público. Y no me voy a hacer millonario de hacer estas cosas, pero voy a vivir más tranquilo, voy a dormir mejor, y le voy a poder ver a los ojos a mi hija, ¿no?, y le voy a poder decir qué estoy haciendo, y se lo enseño. Y si ella lo entiende, digo, ya, creo que ahí voy de gane. Si ella lo ve y lo entiende que sí pasa, y que sí lo entiende y lo asimila, ¿no?, entonces vamos de gane. Entonces yo sí creo que ella tiene 11 años, obviamente es una niña ya más despierta. Pero este tipo de campañas que te digo, hacemos para las redes sociales y demás, son importantes que se sigan haciendo porque luego las haces, se acaba la pauta, luego no hay un segundo episodio y obviamente el problema siempre es el dinero. Entonces, si de repente nos juntamos y hacemos una cooperacha y hacemos una capsulita entre varios, pues ahí va a estar. La compartimos en nuestras redes y ahí va a suceder. O las radiografías que están aquí en la página de lo del Consejo Consultivo del Agua, donde vas a poder ver en 5 radiografías cuál es la situación del agua, ¿no? No, no hay que meterse un estudio de 100 páginas para entender la problemática, ¿no? Y te digo, si quieres ver qué está pasando en temas de innovación, pues bueno, ve a ver qué está haciendo Rotoplas, ¿no? O si quieres ver cuáles son los modelos de negocio más interesantes en el tema, pues métete a ver el modelo de negocio de Orbia en la parte de agua y ve lo que están haciendo Orbia. Digamos, lamentablemente están haciendo más cosas en el mundo que en México, pues porque en México no están dadas las condiciones para hacerlas, pero de que se están haciendo cosas en Bangladesh, en la India, en África, se están haciendo. Hay casos de éxito. La ONU lo tiene claro, la UNESCO lo tiene claro, la FAO lo tiene claro, la UNICEF lo tiene claro. Hoy esos organismos internacionales son muy importantes. Ahí están las páginas web, ahí están sus campañas, ahí están sus propuestas, ahí están sus ideas. Sí hay que meterse a estudiar lo que dice Pablo, de qué van los objetivos del desarrollo sustentable, en dónde nos tocan a cada uno el poder hacer algo a favor de uno de esos objetivos. Son 17, tampoco son muchos. Pero es una gran brújula de desarrollo humano, es una gran brújula para el progreso, es una gran brújula para el pacto social, y hay que reconstruir nuestro pacto social. Si le compramos a Andrés Manuel López Obrador su retórica, su narrativa tóxica y la forma en la que nos está polarizando, vamos a perder todos. Vamos a perder todos. Entonces sí tenemos que buscar la forma de hacer roncha, ¿no?, de cooperar, de tener más empatía, de ser más solidarios, porque esa es la única forma en la que vamos a poder resistir la ignorancia, la ineptitud y la perversidad. Básicamente esa es la forma en la que podemos nosotros resistir hasta vencer, ¿eh? Gerardo, aquí, gracias. Tenemos que resistir, ¿sí?, hasta vencer. Porque no nos pueden expulsar de nuestro país. No nos pueden sacar de nuestra tierra. No nos pueden despojar de nuestra identidad.
No pueden violar nuestra memoria. Y la única forma es retomando nuestro legado. Pensemos en nuestros legados, el que le dio su papá, su mamá, su abuelita, su abuelito. Porque si no lo hacemos, los estamos traicionando. ¿Sí me explico? Eso es bien importante. Los abuelos y los papás se fletaron para darnos un país, para darnos una patria, para darnos una nación, para lograr tener una democracia, aunque sea incipiente, pero la tenemos. No es gratuita. Hay que defenderla. Tenemos una constitución. No es gratuita. Hay que defenderla. Entonces, ese es mi mensaje en relación a este tema del agua y todos los demás. Gracias, Gerardo. Pablo. Mira, yo le, a la, nada más complementando todo lo de Gerardo, le recomendaría a la gente Red del Agua UNAM, que es www.aguaunam.mx, y ellos mismos en la Gaceta de la UNAM tienen un documento muy padre que se llama El Apocalipsis del Agua, la crisis que viene. Vienen muchos datos, viene gente estudiosa, es académica, es interesante, hay manera de participar y te hace replantear muchas cosas. Y como dice Gerardo, aquí estamos, no es un tema de un muro donde nos dividan porque somos de un color o del otro, creo que todos somos uno, creo que más bien deberíamos convertirnos con educación y con conocimiento ese muro, el que se tiene que topar pared, el que no quiera entender que no hay un planeta B y que el simple hecho del ejercicio de quién soy sin y con agua nos tiene que hacer conciencia para replantearnos muchísimas otras cosas más, ¿no? En una alineación clara donde la academia, donde los medios, donde, como es Gerardo, yo en mi casa, empezando por mí, tengo que poner el ejemplo, ¿no? Esa narrativa debe de cambiar y no es un tema del colectivo, es de lo individual a lo colectivo y que se vean los cambios, ¿no? Ejemplos hay muchísimos. Yo invitaría a la gente, si toma nota, Ramón, es un documental que hicimos que dan ganas de llevar, se llama The Dark Side of Tulum. Está en Vimeo, está en YouTube, dura 28 minutos. The Dark Side of Tulum, el lado oscuro de Tulum. No se los voy a platicar, pero se los cuento para que les abra tantito el apetito, las ganas de verlo. O sea, es un tema del sargazo en Tulum. Oye, ¿por qué el sargazo? Pues el sargazo es una palabra portuguesa, quiere decir el mar café, lo descubrieron los portugueses, pero con el cambio de la siembra en la palma, Sir Alexander Humboldt en 1804, en su biografía lo escribe, habla del cambio climático desde 1804 y lo vio en el Aconcagua, no lo vio en Europa, lo vino a ver a Venezuela y lo vino a ver en el Amazonas y en el Aconcagua. Ese documental es un ejemplo mío de un ejemplo en una zona turística donde las habitaciones valen $1,000, $3,000, $5,000 la noche, ¿no? Vendemos un país turístico, 8% del Producto Interno Bruto del país es el turismo, el 50% del turismo que viene al país aterriza en la Riviera Maya, y ese video te da una muy buena idea de lo que estamos haciendo con el agua, con la basura y con los fertilizantes. ¿Por qué acaba en la alberca de los dioses, ¿no? De la segunda barrera de coral más importante del mundo, donde mezclas esa agua que viene de Brasil contaminada, pero llega al sargazo y lo recibes con fertilizantes, drenajes de aguas negras y basura? Pues lo que haces es lo alimentas y ahí está el resultado, ¿no? Y ahí tienes a una comunidad de hoteles impresionante con cancelaciones, con 2-3 meses al año sin gente porque hasta está el sargazo. Ese es un poquito cómo el agua nos va envolviendo en todo lo malo que estamos haciendo las cosas y en la chamba que tenemos ya encima por hacer. Es un tema de educación y de conciencia y de que sí se puede, porque la gente empieza a hablar con ellos. Yo por eso le he quitado muchas frases, muchos datos a mi plática, porque frustras a la gente y dice, ah, pues yo de todas maneras ya me voy a morir, que lo arregle el que viene atrás. No. Nos vamos a morir todos, pero vamos dejando algo mejor para los que vienen atrás. Y de verdad sí se puede. Pablo, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario final, nada más sobre el tema de los estudios prospectivos, que ahorita lo comentaron en el chat. Efectivamente hay un libro, México Futuros 2050, que participan Concepción Olavarrieta
y algunos otros socios, que nos lo recordó ahorita Ramón Pérez Gil Salcido, de la World Future Society, haciéndolo, y otra serie de expertos en el tema, y tienen un capítulo efectivamente sobre futuros de agua que creo que vale la pena repasar. Gerardo, Pablo, muchísimas gracias. Esperemos repetir. Hay tanto que hablar sobre este tema y sobre todo de ir en subtemas específicos y hacer. La creación de conciencia es un tema impresionante, y lo que sí puedo concluir desde mi perspectiva es que, de la misma forma con la que empezamos, es que sí podemos decir, Pablo Vázquez sí es un activista y catalizador, y Gerardo de la Madrid sí es un muy buen narrador del agua. Muchas gracias a ambos.